estás aquí en Orange Rock, amigos. Bienvenidos una vez más al canal de Aventuras con Mime. Ahorita estamos aquí en Orange Rock, distrito de Belice. Estamos yendo con un gran amigo, Mr. Esquivel, ¿va? Esquivel. Él nos está llevando a pescar en esta ocasión. A ver si podemos agarrar unas cuantas boconas y otras especies que existen en ese río de Río Hondo. En ese estamos yendo, que está a frontera con México y Belice. ¿Es cierto? Así que, ¿ahorita estamos a dónde? Ahorita ya vamos a llegar a la aldea de San Antonio. ¿San Antonio? Sí. Está bonito aquí. Bueno, de San Antonio es un brazo del río de donde vamos. El río se divide en un brazo y es una aldea en medio. Y okay. Nosotros vamos al otro lado. Alright, bueno. El río es un poquito diferente de un lado y el otro lado es diferente. Okay, de este lado ahorita no vamos a llegar, usted lo va a ver, el agua está un poquito más oscurito, menos corriente. Cuando el brazo que nosotros vamos, ve el principal, la frontera. Ajá. Ahí va a ver el agua que es más azulito, verdecito, depende. Si está lloviendo mucho, pues el agua está oscurito, pero si no está lloviendo, en un tiempo que hay buen sol, el agua está verdecito, esas aguas, bonito para nadar. Bonito para nadar. Por este área de aquí siempre se mantiene así como oscurito, porque no sé si es porque este río es el mismo río, pero no es el mismo color del agua, es diferente. Sí. La calidad, ahorita este es el puente ya. Okay. Amigos, aquí estamos llegando a San Antonio. Este es el puente, ya se puede decir. Voy a bajar el. Miren, este es San Antonio. Así está, ¿ves? Ahí está el puente. Hoy vamos a estar haciendo una pesca nocturna. Noche. Vamos a empezar de día, terminar de noche. Sí, vamos a estar pescando de noche, amigos, así que vamos a clavar. Este es algo nuevo para nuestro canal. Ojalá que nos vaya bien. Yo voy muy emocionado, primera vez que hago esto, que pesco en un río. A pesar de haber crecido cerca de un río, nunca lo había hecho. Pero estoy muy emocionado y ojalá que nos vaya bien, que podamos agarrar unos buenos peces ahí. Primero Dios. De aquí es así, calle Peñita. Ok, aquí ya se acabó el pavimento. Miren, amigos, aquí es Santa Cruz, ¿ve? Ya pegando al lado mexicano, se puede decir que es Botes, ¿va? Botes es el otro lado, donde se puede decir que es el lado mexicano. Está bien bonita esta aldea. Estas aldeitas están lejos de lo que tiene que ver con el mero pueblo, ¿va? Retiraditas. Están retiradas, sí. Solo porque ahora pues hay calles más bonitas, porque antes tardaba el doble uno. Es debe de ponerlo. Hasta arriba. Ajá, hasta arriba. Acá sí. Ajá, sí. Ahí está. Bueno, pues. No, no tiene mucho gas. ¿Tiene mezclado el gas? Allá está la copita para la luz. Tiene un montón de cayucos de madera. Miren qué bonito está aquí, amigos. Están trabajando ahorita en el motor. Miren, amigos, se han llenado de agua. Pero están bien bonitos. ¿Cómo los tienen aquí? ¿Eh? En ese es que vamos a ir, donde van las personas ahí ya montadas. La mera verdad, amigo, que sí está bonito. ¿O no lo hiciste tú? No. ¿O lo pagas para que lo hagan? Bien sellado de abajo y todo. Sí, pero este ya está viejito. Ya. Sí está, ya estamos empacando el cayuco. Thank you.
aguas. Son bien cómodos estos, tú. Son grandes. ¿Y tú? ¿Es tu hijo? Arrancamos ya. Porque está feo el agua. Está bonito, yo veo bonito esto. ¿Ah? Pues yo veo bien bonito esto. ¿Ah? Está bonito acá. Sí. Aquí vamos con el maestro Marcelo, es el que va ahí de capitán. Eso. ¿Tú cómo te llamas? Antoine. ¿Ah? Antoine. Antoine. Okay. Antoine. Ok. No quiero decir mal el nombre. ¿Y mi cuate ahí enfrente? El mero capitán, el que va ahorita. Xavi. Ya, yeah, bro. Este es el Río Hondo, ¿va? Río Hondo. Río Hondo, amigos. Bueno, amigos, vamos a ir a pescar hasta Crash Creek, algo así. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Es el sábado. Es sábado, sí, es sábado. Wow. Ahí ya salieron hechos balas. ¿El qué? Las. Una tilapia. ¿Tilapia? ¿Comes la tilapia? Sí, y a cualquiera, el pescado es pescado, bro. Casi no me gusta la tilapia. Ajá. ¿Y aquí qué es? Este es el tren. ¿Drenaje? Este es hecho por los menonas. ¿O hecho por los menonas? Sí, porque esto se hace, esto de acá. Aquí es donde cultivan el arroz. El arroz. Arrozales. Arrozales, pero ahorita está abandonado ya. ¿O abandonaron el arroz? No, abandonaron el monte y ya cosecharon. Uy, puya. Se sumió el zapato. Este sí es trabajo. No, esto es diversión. Mero diversión. Tienes ganas de pescar. Unos 20 minutos más. ¿Qué les pasa? De lado, de lado. ¿De lado? No le vayas a hundir de adentro. Despacio. Ya, güey. No lo voy a soltar. No lo voy a soltar. Bueno, aquí me entra. ¿Tú me entra? Si me dejas la bolsa, estoy ahí. Ok. Vamos, men. Yo puedo caminar aquí y les encuentro allá. Cabal. Voy a dar la bolsa porque tengo mi cama. Ahora pasé ahí. Ponga el pie del otro lado. ¿Qué está el canalete este? ¿Este? Sí. Ok. Wow, este canaletote, güey. Ay, yo creo que yo voy a clavar un hijo de puta ahorita. ¿Va a clavar? Sí, qué chingados, ya de eso vinimos. Amigos, ya cayó la primera, está una cabezona, miren, ensartada la hizo en esto, güey. Qué chingón, güey. Hey, queda bien trabada, güey. Ve.
No lo pude agarrar, güey. ¿Qué era? Un pato. Casi lo hacía agarrado con la mano. Ahí se tiró al agua. Está tiernito, güey. Vamos. Sí. ¿Ah? Está tiernito. ¿Lo agarramos? No, déjala, vamos. ¿La agarró? ¿Me acerco? Ahorita voy. Ah, este charralero. ¿La agarró? Sí. Espera. Acercate con la cámara. ¿Qué le vaya a ir? Y la agarró. La agarró, sí, la clavó, la clavó. Clavada de un solo. Ahí está. Qué hermosos los colores. Cabezona. Y mi amigo, otra cabezona. Qué bonitas están, güey. Dos. Están, ¿ve? Las cabezonas. Miren, amigo, otra vez. No se te están escapando, güey. ¿La agarró? Bien, cuate. Agarró otra, amigo. ¿Qué es esta? Cabezona. ¿Esta es cabezona también? Ahí hay otra. Miren, amigo. Cabezona. Te va a agarrar otra, ¿no? Ya llevamos seis en cuestiones de poco tiempo. Está bueno pescar con la fisca, bo. Miren, amigo. Me cayó uno de esos bichos que pican en el ojo. Un insecto, ¿qué es? Bien gordita está, bo. ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! Amigos, quisiera grabarles todo esto, pero simplemente no puedo porque tengo que aquí echarle la mano a mi cuate en canaletear y él es el que se lireya con la clavada. ¿Para qué es esta? Esta es una tilapia, amigos. Hemos agarrado una tilapia. Hermosa es esta, bo. Pero esta sí la hizo atravesada. Ey, pero, ¿y este aquí? Ya tenía un tiro. Mira, ve. Miren, amigos. Qué bonita está. Es una tilapia. Espérate, frena. Le pegó. Ahí viene. Hijo de puya, esta está bonita, bo. Esta está bonita. ¿Qué es esta? Tilapia. Una tilapia, amigos. Ya llevamos tres, ¿va, vos? ¿O dos? Más. ¿Más? Mire, qué bonita, ¿ves? La otra es la cabezona, mire. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y mira, se zafó, vos! ¡Güey, no manches! ¡No manches! Y estaba bien ensartada, vos. No me gusta, ¿viste cómo se zafa? Sí. Se le zafó, amigo, y eso. No, esta vez se te zafó. Sí, déjalo, ahí está la grande ahí. Frenate ahí. Bien, lo clavó. Sí, miren, tilapia. Otra tilapia. Sí. Mira, ve. Está bonita, men. Miren, amigo, una tilapia. Esta es la blanca, ¿vos? ¿Cómo es? Tilapia blanca, púchale. Sí, va a estar buena la comida, bo. Ahí está. No se fue. No se fue. Otra, amigos. Hoy se están cayendo las tilapias, bo. De aquel lado solo era la cabezona. Y ahorita pura tilapia. Mejor. La bocona, ya se nos fue, solo te vio a vos y se fue. Ahí está. Miren, amigo, este pejito creo que ni editarlo, ni lo voy a poder ni editar porque tirando y clavando a este man. Miren. Dígame, paro. Oh.
Lo agarró. Una tilapia. Pinta. Pinta. Cabezona. Cabezona. Qué lujo andar pescando así, bo. Toma, toma, sí. Fue la máquina, esta sí está hermosa, vos. ¿Esta qué es? Tilapia. Miren, amigos, esta penca. Miren, la que agarró este man ahorita. Y fue. Miren, amigos. Miren nada más. Fue. Puya. ¿Qué es? Es la más grande que hemos agarrado. ¿Sabes? Es la más grande que hemos agarrado. ¿Xavi, va? Sí, sí. Y verá que estoy diciendo bien el nombre. Pero esas... ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Ah, chingado, espérate, se está yendo para abajo. Sí. Espérate, no la miro. Ahí está abajo, ahí espérate, está. No la miro. ¿Quieres que lo ponga yo? No la miro. Ahí no está. Acá está. ¿Le pegaste? Sí, ¿cómo no? ¿Qué es esa? ¿Otra cabezona? Sí, mano. Miren, amigos. Se nos está llenando ya esto aquí. Espérate, hay otra. Poquito adelante. ¿Le doy para enfrente? Ahí, calmate. Ok. ¡Ah! ¿Se fue? Hijo de... Madre. ¿Qué es? Esta acá le llamamos nosotros la chacpinta. La chacpinta. ¡Y está hermosa, vos! ¿Qué es esta? Es una pinta igual que la que tenemos nosotros allá, amigos. ¡Wow! Hasta aquí existen estas. Pero fíjate que es un poquito diferente. La de allá tiene rojo abajo. ¿La has visto? No. Una que tiene rojo abajo. Toda la panza es roja. ¿Esta es chacpinta le llaman? Sí, aquí le llamamos la chacpinta. ¡Wow! Chacpinta de los mayas. Ajá. Dos de un solo, güey. Este sí es una locura. What? Dos de un solo, güey. Y esas son dos cabezonas. Cruzadas las dos. Qué locura, güey. Vaya, oye, maestro, ¿dónde está, bueno? Dos de un solo se clavó este man, güey. ¡Qué locura, güey! ¡Ahí está! Ahí atrás está. ¿Dónde puta lo estamos dejando? ¡Ahí vamos! ¿Dónde? ¿Cómo me dio vuelta? ¿Cómo? ¿Dónde está el maestro? ¿Por aquí así, no? Lo agarré el pato, güey. Con la mano lo agarré. ¡Qué locura, men! ¡Guay, qué locura esto! ¡Qué hermoso este pato, men! ¡Ey! ¿Qué tipo de pato es este? Miren, amigos, las uñotas que tienen este en las alas, ve. Este blanco, amarillito. En cada lado, ve. ¡Qué hermoso, men! Ahí está. Otra. ¿Qué es? Cabezona. Bien chula, tavo. Ya entendí dónde estoy, maestro. Sí, ya entendí a dónde estoy. Ya, déjame. Esa voy siguiendo. Ay.
Ahí está. Estamos adentro. Está, maestro. ¿Ven el pescado aquí? Suficiente, ¿eh? No, hombre, es más de 10 libras, maestro. Es como 15 libras. Sí. ¿Son de pescado? Ya cayó para el caldo. Aquí ya preparando el asado, ¿o qué va a ser? ¿Es asado? Es un asado. Asado es una... horneado. A la 1 de la mañana, ¿ves? A comer pescadito. ¿Qué más? Quítale la tapita. Me voy a cortar una. Sí, ahí está. Oh, así se lo pone. Uh-huh. Este sí va a ser la primera vez que la pruebo y sí. De esto chupas hasta los dedos. Ajá. Garantizado. Échale más de ese, güey. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, hay tres acá. Oh, sí, hay tres. Va a picar mucho, güey. Va a picar mucho. No, la salsa no pica. No, la salsa no pica. Guau. Güey, me va a caer bueno. Puro tamalito. Puro tamalito. Puro tamalito, ¿eh? Primero para el horno. ¿Directo al fuego lo ponen? Directo. No, no. ¿Ah? ¿Eh? No. Ahí está, ya va a estar el pescado. Va a dar como unos 5 minutos más, ¿va? Sí. Unos 5 minutos más, ya tiene 10 minutos de estar aquí. Ya se están quejando, pan. ¿Va? Ya suelto un aroma que Dios mío. El pescado rápido, sí. Cocination. Dale a esa, a ver cómo está. ¿Eh? A esas dos. Y este lo voy a poner aquí. Ese, si no me equivoco, es la cabezona. Sí, sí, es la cabezona. Pequeñita. La otra van a estudiar. Esas no crecen muy, muy grandes, que diga. Ajá. Yo, las copetonas. Yo no traigo la que pesqué. Hay unas que tienen hasta la frente así, hasta sí. Pandeadas. Como las vueltas ahí de callo. Grandes. Por eso le den cabezonas, copetonas. Porque... Tienen su cabeza en su copeta. Están las vueltas como de callo. Ya ves las vueltonas. Ajá. No, man, pero qué olor es este, güey. No, ya está, men. No le botes el cruz. Ya está, men. Ya, lo que estaba pasando, ya. Buay. Ese sí se mira, bro. ¿Y quién lo hizo, pues? Es cierto, es cierto. Bueno, amigos, así hicimos el pescado sudado. Asado y el muchacho solo le echó pimienta, sazón completa y la salsa casera que usan, y es el que le deja como un juguito el pescado. Miren este, amigos, de la tilapia. Guay. ¿A quién le damos la más grande para? Usted es el invitado de honor. No, hombre, usted, no, man, es usted el invitado de honor, no, oye. Pues. Con permiso, dice Monchito. Dele, por favor. Ay, ve esta cosa. Boy. Está bueno. Solo le falta la tortilla, chaval. Sí. ¿Cómo? La tortilla, falta. ¿Para Kendall? ¿Se ve que no? No quieren. El tuyo hasta se ríe, que no. Ey, pero bueno. Bro. ¿Y quién la hizo, pues? Oíste. ¿Será mayo? Pues por ahí que te va a llegar la orgullo.
Vuelta. Bueno, que no pica, dice. Guay, mejor para que entre más hambre. Uy. Pues con tierrita. Hay tortilla, pero la tienen que hacer chévere. Hasta hueso tiene de pollo, ve. Es de vaca. Miren, gas. Bien cocinado. Pueden agarrar su plato y sentarse a la bien cocinadito quedó. Mm. ¿Está poniendo la tortilla? Ahí dame, porque la mitad para cada quien ahí, por lo menos. No es que Marcelo casi se las acabó. Ya salió en el video también. Vete, cuate, vete. Lástima que falta la mesa. Porque está bueno, ¿no? La tortilla. La tortilla, güey. ¿No tienes tortilla? ¿Tienes tortilla, brother? Un piso, aunque sea, para que la misma manita. Sí, amigo. ¿Me trajo yo? Tortita de arena. Vale. ¿Te gustó, Chávez? Calendar. ¿Te has seguido esto, va? Viene a pescar seguido, para. No me gustó, que solo me dieron uno. Va. Gracias a Dios. Va. Calidad. Calidad, bueno. Mm. Con las 1.54. Las dos van allá. Bueno, mis queridos amigos, ya estuvo este video. Ya estamos por concluir. Aquí está todo el familión que nos vino a ayudar. Unos amigos de buena voluntad me trajeron. Y aquí tengo otro aquí que me invitó, ¿ves? Despídanse, muchachos. ¡Saludos! La próxima, la próxima. Despídanse. Despídanse. Bueno, amigos, esto es lo que llevamos. Una hielera llenita de pescado llevamos, amigos. Miren, para que vean que sí se agarró. Esta es, va. Y miren, amigos, pura bopona. Estamos bien felices, miren, bien contentos de los de las capturas que pudimos agarrar, amigos. Estamos bien felices, ¿ves? Puras boconas blancas, le dicen también la chigua, chigua, va. La chigua también. Y la cabezona. Las tilapias. Bien bonitas, amigos. Así que estuvo bueno este video. Y pues ya es hora de despedirme. Los dejo con este bonito paisaje.